Amiga oyente, cada día te desafío a recibir esta poderosa identidad que desaloja los miedos, sin miedos ni cadenas. Nuestra meditación para cada día. Tú eres la hija amada de Dios. Permite que su amor destruya tus miedos y pulverice tus cadenas. Les dejamos con Némesis Guerra en la presentación de Sin Miedos ni Cadenas. Buen día. Para hoy, 17 de julio, nuestra devoción tiene por nombre Oraciones Descorteses. ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Salmo 77:9. Hay porciones de la Biblia de las que muy pocas veces hablamos. Hay versículos que no vamos a imprimir en señaladores ni a estampar en camisetas porque nos parecen descorteses. Sin embargo, forman parte del canon bíblico. Aunque nos incomoden, las lamentaciones son oraciones necesarias para mantener una fe viva y honesta. En su libro, Una vida de oración, Paul Miller explica la importancia del lamento. Creemos que los lamentos son irrespetuosos. Dios dice lo contrario. Lamentarse demuestra que tienes una relación con Dios, una fe vibrante y activa. Vivimos en un mundo hecho pedazos. Si los trozos de nuestro mundo no te rompen el corazón y no estás enfrentando a Dios al respecto, entonces has tirado la toalla. La Biblia tiene muchos lamentos. Los salmos están repletos de estas oraciones descorteses y aún entre los profetas hay numerosos ejemplos. Nadie consideró el profeta Jeremías o el profeta Habacuc menos espirituales por sus oraciones de lamento. De hecho, colgado de la cruz también Jesús oró con desgarrador honestidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé cómo llegamos a pensar que honraremos a Dios al ocultar nuestros verdaderos sentimientos y al usar solo palabras bonitas en nuestras oraciones. Cuando la vida nos golpea con injusticias y tragedias, sentimos una especie de presión por defender la reputación de Dios y sepultar nuestras preguntas. Nuestro corazón quiere gritar, Dios, ¿dónde estás? Pero como nos enseñaron que hablar así es pecado, perdemos nuestra voz y nuestra fe. Si no lamentas las partes rotas del mundo, entonces tu corazón se apaga. Escribe Miller, tu relación vital con Dios muere lentamente. Silenciosamente te vuelves cínico. El cinismo te aleja de Dios. Los lamentos te empujan a su presencia. Entonces, por extraño que parezca, no lamentarse conduce a la incredulidad. La fe usa el lamento para crecer. Las oraciones descorteses mantienen el canal de comunicación abierto y nuestra relación con Dios viva y auténtica. Señor, quiero que mis oraciones tengan autenticidad emocional. Enséñame a lamentarme como David en el Salmo 13. Él abrió su corazón y preguntó, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Su valentía y honestidad le permitieron procesar sus emociones y concluir el mismo Salmo diciendo, cantaré a Jehová porque me has hecho bien. A veces quiero decir estas últimas palabras y saltarme las primeras. Necesito vulnerabilidad para tener una relación más honesta contigo. Gracias, porque te interesan todas mis emociones, no solo las bonitas. Amén. Que la luz que Dios nos dio pueda brillar cada momento en ti y ayudarte a vivir sin miedos ni cadenas. Que el Señor te bendiga. Vine a este mundo con una gran misión, ser un evangelista con todo el corazón.